Ahora ya tenemos preparadas todas las piezas. Yo ya he puesto también el cuerpo, los bracillos y la cabeza. Lo tenemos todo ya preparado para empezar a vestir a Erika. Mirad, vamos a hacer los bracitos de Erika hoy. Los vamos a hacer de distinta forma. Mirad, con un bolígrafo de estos que se borran con el calor, vamos a hacerle unos deditos. Entonces vamos a venir uno, dos, tres y cuatro. Y en este vamos a hacer igual. Uno, vamos a quitar este porque al final he dejado el dedo pequeñito más gordo que ninguno de ellos. Así me gusta más. Y este voy a hacer igual. Vale. Bueno, vamos a coger hilo de muñequería, de este gordete. Y vamos a hacerlo de esta forma. Es una forma muy sencilla. Bueno, pues mirad, yo he hecho algún muñeco soft, pero viendo a maestras como Loli Millán, la verdad es que parece todo como mucho más fácil. Mirad, vamos a venir desde la muñeca, más o menos. Voy a quitar todo esto, que a ver si lo veis mejor así. Más o menos desde la muñeca nos vamos a venir, pues por ejemplo, al dedo pequeñito. Donde vaya la línea que hemos pintado. Aquí nos vamos y aquí vamos a dar un punto, nada, súper súper pequeñito, solo para hacerlo, para luego poder quitar el nudo que tenemos arriba. Y ahora vamos a meter por aquí y vamos a salir por debajo. Si os resulta más fácil, podemos hacerlo de forma que sigamos la línea de los deditos y nos ayuden un poco a ubicarlos por la parte del revés. Pues por ejemplo, aquí. Vamos haciendo nada. Muy de milímetros en milímetros. Muy poquito a poquito. Entramos por donde hemos hecho anteriormente el otro punto. Y volvemos a bajar. Son puntadas muy pequeñitas. Muy muy pequeñitas. Salimos unos milímetros y entramos por la parte que pintamos, que pinchamos atrás, y vamos a donde hemos salido. Vamos tirando un poco, entramos unos milímetros y buscamos el punto que tenemos del anterior. Avanzamos un poco y salimos por donde hemos entrado antes. Y vamos tirando. Avanzamos y vamos donde hicimos el punto anterior. Y ahora vamos a cogernos estos dos puntos y vamos a salir a la siguiente rayita. Y tiramos. Y
¿Veis? Así nos quedaría un dedito. Ahora vamos a repetir exactamente igual. Salimos por donde habíamos entrado, por la parte de la muñeca. Tiramos. Cortamos el nudo anterior. Y ahora aquí damos un pequeño nudo muy muy chiquitín que casi ni se vea. Y ahora sobre ese punto, ese nudo, salimos y ya tendríamos la manita hecha. ¿Veis? Pues ahora voy a hacer la otra mano igual. Bueno, vamos a empezar con las piernecillas. Primero vamos a darle forma al cuerpo. Para las nuevas, pues os diré que más o menos sobre un dedo, dedo y medio, hacia arriba, vamos a empezar a ubicar nuestras, como un centímetro y medio aproximadamente, vamos a empezar a darle forma al cuerpo y a hacerle el hueco para poder meter las piernas y que no nos queden abiertas. Este paso lo voy a hacer ahora porque Erika va a llevar unos zapatitos de los comprados, de los de AliExpress o Amazon. Son estos, son muy muy bonitos, muy 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 de fiesta, muy de niña. Me gustaron cuando los vi, pensé en Erika para ellos. Pero si vosotras vais a hacerle los zapatitos de tela o de polipiel, primero hacéis el zapato y luego colocáis las piernas. Ya os digo que en esta ocasión es porque Erika va a llevar los zapatitos de ya de los comprados, de los que suelo comprar en AliExpress, Amazon. Después os dejaré debajo del vídeo en la casilla de información, os voy a dejar el enlace donde yo compro los zapatitos para las muñecas. Bueno, pues aquí vamos a ir dando varias pasadas. Normalmente entro la costura, es lo que me divide en dos lo que sería el cuerpo. Entro por la parte de arriba y cuando vuelvo lo hago por la parte de abajo. Entonces dejo un margen para que no se me rompa la tela. Así evito pasar siempre por el mismo sitio y le doy un poco más de fortaleza, porque ya os digo que este hilo es muy muy fuerte y antes rompe la tela que se rompe él. Bueno, pues esto lo vamos a hacer las veces que nos haga falta hasta que veamos que el cuerpo se ha estrechado lo suficiente como para que las piernecillas no nos queden abiertas. Con eso se trata de juntarlo lo máximo que podamos.
vamos tirando y vamos haciéndolo cada vez más pequeñito, ¿veis? De esta forma, cuando pongamos las piernecillas, ¿veis? No nos van a quedar tan abiertas. Entonces tenemos que ir cerrando y ahora lo que hago es que desde un lado me vengo justo por la costura de abajo y vuelvo a entrar. Tiro con fuerza y vuelvo a repetir otra vez. ¿Veis? Y ya hemos unido bastante esta zona. Mirad, ahora si queremos poner las piernecillas, ¿veis? Nos queda bastante, bastante más juntitas. Si aún así veis que no quedan muy bien dentro, que nos hacen este pequeño reborde, pues seguiremos. Vamos ahora a hacerlo un poquito más arriba. Y solamente vamos a hacer ahora el lateral para hacer este hoyo, este agujerito un poco más profundo. ¿Veis? Ahora ya encajan mucho mejor. Bueno, pues voy a darle otra pasada más y ya empiezo a colocar las piernecillas. Bueno, pues mirad, vamos a coger, siempre tenéis que daros cuenta de dónde están ubicados los pies, ¿veis? Estos están en la posición correcta, así estarían al revés. Eso es lo que quiero que tengáis un poco en cuenta. Estos pequeños truquis es lo que nos hacen que nuestro trabajo sea más rápido. Bueno, pues la ponemos aquí. Yo voy a cogerme desde aquí la piernecilla, voy a meter y sacar la aguja. Ahora entro por la parte de atrás y salgo por la parte de atrás también de este lado. Cojo la otra piernecilla y hago igual. Y ahora entro por la parte de arriba y salgo por la parte de arriba. Así. Y ahora vuelvo a repetir lo mismo. Entro por la piernecilla, salgo por el otro lado. Lo único que tenemos que tener cuidado es de no enredar los hilos, que no se nos enreden. Una vez hemos salido, volvemos a entrar un poquito al lado. Salimos un poquito al lado también de esta otra. ¿Veis? Esta ya iba liada. Tiramos del hilo y hacemos igual. Metemos la aguja y la sacamos. Y ahora ya volvemos a entrar y salir por la parte de arriba. Y ahora tenemos mucho, mucho cuidado con los hilos y vamos a empezar a tirar.
sobre todo que no se nos enreden. Bien, pues ahora yo voy a entrar y voy a salir para quedarme por la parte de atrás y poder trabajar con más calma. Tiramos de los hilos. Y como veis, vamos juntando las piernecillas. Esto es una forma de hacerlo, otra es con los botones. Pero bueno, con los botones ya lo hemos hecho en otras ocasiones y hoy pues quería daros la opción de hacerlas sin ellos. Vamos a mirar que estén las dos piernecillas iguales, que el cuerpo esté recto antes de terminar. Y ahora ya lo que hacemos es, cuando ya está todo bien apretadito, es rematar por detrás. Mirad, yo paso la aguja por el medio de la piernecilla y salgo por la parte de atrás. Le hago un nudo y tiro del hilo, siempre sujetando la tensión del hilo. Y vuelvo a repetir exactamente igual. ¿Veis? Y ahora ya miro que me quede derecha. Bueno, no lo veis en plano, pero queda derecha, queda de pie. No tengo ningún problema con ella. Y ya simplemente lo que hago es rematar. Que ya sabéis que es meter por detrás, salir por un lateral y cortar. Y ahora vamos a vestirla. Con un calcetín de estos pequeñitos, de la talla de bebés, no sé si deben ser para 6 meses o algo así, de piececillo miden 12 centímetros. Solamente vamos a utilizar esta parte de aquí arriba. Vamos a doblarla por este lado. Vamos a cortar justo por donde tenemos el talón. Cortamos y ahora lo que vamos a hacer va a ser doblar así a esta mitad. Vamos a doblar sobre sí mismo y le vamos a hacer lo que sería la parte de las piernecillas. Os digo, yo es que como lo voy haciendo a ojo, se me olvida daros la medida. A ver, yo dejo aquí más o menos como 1,5 centímetros y subo unos 4. 1,5 centímetros y dejo unos 4 para arriba. Y ahora lo que hago es que le doy la vuelta y voy a pasarle. Voy a pasarle por aquí un dobladillo. Mirad, muy pequeño. Doblamos y doblamos. No hace falta ni hacerlo a máquina, podéis hacerlo, pero es tan sencillo que tardo menos en hacerlo así que en cambiar la aguja de la máquina, porque este tejido habría que coserlo con aguja de licra. También hay que modificar un poco la tensión de la máquina. Entonces, para hacer solamente ese trocito, la verdad es que no me compensa. Bueno, pues yo le voy a dar toda la vuelta a la braguita y ahora enseguida vuelvo con vosotras. Bueno, pues ya he terminado de hacerle todo el contorno. Ahora se la vamos a poner y yo normalmente se la pongo abierta porque me resulta más cómoda, ya que tengo puestas las piernecillas y se las pongo mucho mejor así. Entonces vamos a dejarla por aquí. Y ahora aquí solo le doy un par de puntos y ya consigo dejarlas en su tamaño ideal. Voy a coger de aquí un trocito, voy a dar un punto para afianzarlo
Y ahora solo voy a hacer uno de aquí y uno de allí. Bueno, pues ya con este punto aquí se mueve. Con este puntito aquí ya estaría terminado. La idea de vestir a Erika es hacerle ropa de quita y pon. Por lo tanto, no le voy a poner nada que vaya cosido al cuerpo. Va a ir todo completamente suelto y de esta forma podremos quitar y poner a nuestro antojo según vayamos, nos vaya gustando o nos apetezca cambiarla de ropa o necesitemos lavarle su ropita. Bueno, pues estas serían las braguitas de Erika. No se las voy a poner hasta la cintura, se las voy a bajar un poquito más, porque en la cintura quiero ponerle todo lo que es la faldita, los vuelos y todo eso, y no quiero tener nada por en medio. Bien, pues vamos ahora con la ropita. Mirad, yo ya os he comentado, suelo comprar estos guantes que los venden en los bazares, son para los disfraces. Me cuesta 1,50 estos dos, los dos guantes, y me gustan porque me dan mucho juego con las muñecas. Y yo voy a utilizar este de aquí. Y podemos hacerle unos leotardos o podemos hacer unas medias. Mirad qué bonitos que quedan. Quedan súper, súper graciosas. Les quedan muy simpáticas. Podemos hacerle lo que nos apetezca. Mirad, si lo queremos hacer como medias, como leotardos, incluso la parte de arriba nos quedaría más o menos perfecta. ¿Veis? Solo tendríamos que hacerle una costura aquí a este lado de las piernecillas y uno hacia este lado y ya tendríamos hecho los leotardos. Si quisiéramos medias, pues bueno, vendríamos solo con una de las partes y pondríamos más o menos hasta aquí y desde aquí para abajo ya podríamos coserlo. Lo malo, pues que se nos pueden bajar con mucha facilidad porque tampoco es una licra muy, muy buena. Pero bueno, yo le voy a poner leotardos porque creo que así la voy a tener más segura. Voy a cogerme este guante, le voy a dar la vuelta. Y por la parte del revés voy a pasar una costura. Va a ser un poco difícil marcarla para que la veáis. Lo voy a intentar a ver si lo consigo. Mira, si esta es... Esta es la cintura. Yo voy a marcarle lo que Erika tiene desde la cintura hasta más o menos la mitad, que son 8 centímetros. Yo le voy a marcar aquí los 8 centímetros, que le voy a poner 7, porque quiero que una vez que estire no se me caiga. Y ahora, de este lado, pues voy a hacer más o menos la mitad. Y aquí voy a hacer más o menos la mitad. Entonces, voy a pasar una costura por aquí, aquí y aquí. Y luego cortaremos justo por en medio de la costura. Entonces, vamos a medirle también lo que tiene de pie. Que digamos, tiene 22 centímetros, 22
y el piececillo le puede medir 5, 22, 5. Bueno, voy a ponerle unos 25 centímetros. Son 10. Vale, pues le voy a poner 15 centímetros. A 15 centímetros lo voy a cortar porque estira mucho y lo que no quiero es, ya os digo, que se me caiga. Entonces voy a abrir esto para ver exactamente dónde me llega. Y este tiene 'donde podría cortar, que sería el dedo, tiene 21. Voy a ver si aquí me da con Erika los 21. Sí, se lo voy a poner. Le voy a poner los 21. Entonces, a ver si así lo veis mejor. Mirad, donde está el dedo este gordo, voy a cortar por aquí. Y ahora voy a coser desde aquí hasta aquí abajo. Y voy a coser este trocito de aquí también. Vamos a hacer así, 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 abajo y hasta aquí. Y luego solamente cortaremos por aquí, por el medio. Bien, pues vamos a probárselo y ya le ponemos las medias y la dejamos preparadita para seguir vistiéndola. Bien, pues así le queda ya puesto estos panties a nuestra Erika. Como veis, como os comentaba, ceden mucho, tienen una licra bastante flojita y eso me permite darle menos centímetros a la hora de cortarlo. Bueno, pues ahora ya sí que vamos a vestir a nuestra Erika.